seguridad de ella también en el escenario me encantó. Creo que las mujeres están destacando en los vocales hasta ahora. No sé si es por la elección de la música. Como dije ayer, la elección de la música es muy importante para este tipo de concursos, ¿verdad? Me encantó la banda y adelante, adelante. Me gustó mucho, la melodía es muy pegajosa, ya en un segundo estás cantando, eso es muy bueno. Me gustó el lookeado, mira que los chicos tienen uniforme, eso es un dato súper importante porque entonces ahí se nota, hay más presentación de esa manera. A mí me gustaría que le acompañen más a ella porque ella tiene tanta seguridad que parece que está interactuando sola. Me recordó una especie de Alicia Villarreal por esa voz imponente que tiene ella, Ivonne. El estilo, pero sobre todo es una cumbia mexicana que en este país es, agarra todo, siempre lo agarró y sigue siendo fuerte esa cumbia mexicana. La puntuación para Ivonne Martínez e implicados en 3, 2, 1. A Ivonne Martínez e implicados como el primer finalista, en este caso de repechaje, primer finalista. Impresionante.
gente, qué diosa Ivonne, qué hermosa voz. Muchísimas gracias. Que están todos requios como tiene que ser. Y bueno, a mí me encantó esta presentación. Vamos a ver qué dice el jurado, ya los saludamos a ellos. Arrancando por esa diosa, hola Nadia, ¿cómo estás? Gracias, el saludo de otra diosa, muchísimas gracias. Y la diosa que está a tu lado también. Muy linda la presentación, chicos. Tenemos poco tiempo y quiero resaltar que los chicos acá a mi derecha, quienes les había dicho, por favor, acompáñenle más, le pusieron onda, se pusieron a bailar. No es fácil tocar y a la vez bailar, pero es cuestión de practicar e incorporarlo. Gracias por tener en cuenta eso, es tan impecable. Mira el uniforme que tienen. Bien, muy linda presentación, chicos. Bueno, muchas impecable gracias. Como Fer, que se vino, como siempre, brillando. Claro que sí, gracias, Pati. Buenas tardes para todos. Bueno, sin duda alguna vamos a tener un trabajo muy difícil esta semana porque como que todos vienen con una mejor actitud, tomaron el lo que le dijo Nadia, la recomendación que le dio Nadia, ¿verdad? Solamente una llamada de atención de mi parte para la parte percutiva, de repente porque salían un poco de ritmo y como que ensuciaban el excelente trabajo vocal que ella estaba haciendo, pero en líneas generales, genial, súper bien. Bueno, Juan, te escuchamos. Padrino, adelante. Buenas tardes a todos. Ivonne, ¿qué te puedo decir? Impecable tu presentación, como siempre. La primera vez que te vi, estuviste impecable. Hoy fue mucho más impecable, así como se llama tu... La banda se llama así, ¿verdad? Los implicados. Bueno, cámbienlo a impecables. Todos están implicados, ¿eh? No. Implicados e impecables. Bueno, Ivonne, esta es la cachaca que escuchábamos en los 90, 2000. Y vos tenés ese performance y tu actitud lo llevaste a ese tono de cachaca que a este país le encanta y le siguen cantando. Imagínense los clásicos que se quedaron dentro de la cachaca que seguimos escuchando. Yo también, a mí me encanta la cachaca, así que felicitaciones a vos y a toda la banda. Bueno, gracias por parte del jurado y vos, felicidades. Buena presentación. Bueno, a esperar hasta el día viernes, donde vamos a conocer por veredicto del jurado quién va a ingresar, cuáles de los grupos o solistas a la gran final de Itaú Casimil. Y bueno, ya vos como espectador vas a tener oportunidad también de estar participando en la elección de otro grupo más, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando entonces de esta semana repechaje. Esta vez, como siempre, lo hacemos de la mano de Itaú.